El 18 de octubre se celebra el Día de la Protección de la Naturaleza y nos brinda la posibilidad de analizar si cuidamos el medio ambiente, la congestión vehicular, la calidad del aire y del agua, el ruido, la disposición de residuos, la gestión de riesgos y el uso de la tierra son elementos que afectan a la mayoría de los habitantes del país y de Latinoamérica, que de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas es la región en vías de desarrollo más urbanizada del mundo. Es por eso que Manizales Cómo Vamos decidió recordar este día preguntándole a los manizaleños, ¿cómo cuida usted la naturaleza? Procurar no tirar basura al suelo, ni hacer basura por ninguna parte. El medio de transporte mío era una moto de dos tiempos, la cambié y tengo cuatro tiempos, en eso estoy colaborando porque ya es una moto que no consume aceite ni va a propagar el humo ni nada de eso. Es el buen uso de la luz, por ejemplo, el buen uso del agua, entonces apagar las luces cuando no la estamos utilizando, desconectar los cargadores de la impresora, de los celulares, desconectar los equipos que no estamos usando y lo mismo en hacer un uso más racional del agua. Como mi profesión es con la comunidad, realizo trabajos con los niños, las niñas, entonces hago, por ejemplo, manualidades con materiales reciclables, por ejemplo, las cocas donde vienen los huevos, eso se convierte en una manualidad, en un juguete, como un pollito, entonces eso colabora pues como con el medio ambiente. En mi casa separo los residuos, tanto orgánicos como inorgánicos, y les inculco a mis hijos la conservación del medio ambiente, separación bien de las basuras. Yo, para cuidar el medio ambiente, siempre utilizo para mis trabajos de la universidad hojas reciclables. Utilizamos vasos que son también reciclados, son producidos pues por una empresa especial. No desperdiciar el agua, cuidamos mucho pues de no desperdiciar el agua, no dañar los árboles. Para los manizaleños consultados en la encuesta de percepción ciudadana realizada por Manizales Cómo Vamos en el 2012, los tres principales problemas ambientales fueron la contaminación y congestión vehicular, el mal manejo de basuras y la falta de reciclaje.